Mañana a las 4 Islands, estamos listos para correr fuerte, fuerte, fuerte. Estamos en Croacia y estamos aquí para disputar 4 Islands. 4 Islands es una carrera diferente, es una carrera que vas de isla a isla. Y lo curioso de la carrera es que nos movemos en un barco. Y precisamente lo tenemos aquí, el Andela Lora. Y estamos con David Ruano, que será mi compañero de aventuras, porque esta carrera es UCI, pero es una carrera UCI por etapas, de 4 días y un prólogo. Y hoy ya estamos a punto para disputar el prólogo. El prólogo simplemente son 12 kilómetros, en el cual ayer lo hicimos y son todo de single tracks, con mucha roca que patina muchísimo, y lo más bonito de todo es que ayer llovió y hoy va a ser un espectáculo, porque va a estar de esto que va a patinar increíblemente. Así que nada, espero poder disfrutar, espero poder contároslo, y sobre todo que veáis los vídeos y los disfrutéis, que van a estar cada día colgados en el canal de Orbea. Y nada, vamos al lío, que en una hora y media la prólogo empieza. ¡Venga! David, ¿qué? Bueno, ahora sí que ya estamos, se han acabado las pruebas y nada, la verdad es que gana ya un poco de meternos en carrera y ver dónde estamos y lo que es esto realmente. Se hace larga la espera, ¿eh? Te levantas por la mañana súper pronto y... Sí. Pero bueno, ¿valdrá la pena o no? Hombre, esto seguro, y ahora a saber disfrutarlo. Sí, hombre, sí, ya verás que lo pasaremos bien. Hemos ido a inspeccionar un poco cómo estaban las piedras, la playa, y a ver si las piernas ahora responden, ¿no? A ver. Este va como un avión, subiendo, a ver bajando si se ponen las pilas. Aquí en 4 Islands, él no es especialista en mountain bike, pero va a hacer un máster y un doctorado y un posgrado y todo, ¿no, David? Seguro, pero bueno, tengo el mejor maestro, ¿no? Ahí estamos, hacemos una pareja peculiar. Curiosa. Peculiar. Yo peculiar, ¿y tú? Yo curioso. A ver, decirnos qué formamos, qué pareja, qué tipo de pareja formamos. Así que ahora os contamos la carrera. Venga, Mon. Category, Tommy Miser and David Ruano.
Sí. ¡Carrerón! Bien, ¿no? Uf. ¿Cómo? Ya donde sufrir. Lo siento de Tommy, pero hacía lo que podía. Ya estamos. No nos gustan los llorones. Nosotros somos realistas y venimos aquí a pasarlo bien. Y hoy David ha hecho un carrerón, aunque él diga que no. La verdad que esto no se le daba nada bien y con la lluvia de la noche estaba... Bueno, y aparte que antes que nosotros han pasado 100 bicicletas, entonces la piedra está mojada, el barro está más suelto, patinaba las 3 veces más que ayer y aparte el tráfico. Bestial, ¿eh? Sí, sí, muy complicado pasar a la gente. Suerte que Tommy te va guiando y prácticamente lo que tengo que hacer es seguirlo y sin darte cuenta va rápido porque de verdad que íbamos pasando la gente, que en mi vida he pasado tanta gente y nada, gracias. Nada, primera etapa hecha, de momento contentos con el resultado y a ver qué hemos hecho. Falta muchísima gente por llegar, pero tenemos ganas ya de saberlo. Pero primero vamos a limpiarnos, ducharnos todo y a ver cómo se nos da. Venga, vamos que ya vamos tarde. Luego lo contamos. First place, the fastest guys today in the Masters category, Orbea Factory Team, Tommy Misser and Daniel Ruano. The two of them are completely new to this race. Daniel Ruano, 33 minutes and 45 seconds. Buenas. ¿Qué? No podemos empezar mejor, ¿no? Ya ves, no nos esperábamos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que ya veis que... resultado... Sienta bien, ¿eh? Gracias, gracias. Lo que tiene ahí detrás de Tommy. Yo soy David Ruano, que soy la pareja de Tommy para la Frieslands. Y nada, soy fotógrafo profesional. Esto me queda grande, quizá, nuevo, pero estoy súper contento. Y nada, y como podéis ver, hemos empezado muy bien. Sí, la verdad que sí. La verdad que Ruano se ha portado espectacular en todo el circuito. Lo ha dado todo en todo momento. Y después de todo hemos podido conseguir la victoria, que ha sido una super sorpresa porque no nos lo esperábamos para nada. Pero lo mejor de todo es que vamos a vivir los 4 días que nos quedan con ganas, con ilusión y disfrutando como hoy, que al final no nos esperábamos ganar y nos ha salido, pues mañana exactamente igual. Y lo mejor de todo es venir a disfrutar estos días aquí con David, pasarlo bien y acabar de conocernos y disfrutar de esto, porque realmente desde que hace poco que lo conozco es una gran persona y me está ayudando muchísimo en todo lo que estoy haciendo. Y compartir esto con él pues me llena y me hace grande. Así que mañana, a por más. A por más.